pues este, están en su derecho, pero iban a ir cambiando de parecer, poco a poco. Cuando tengan más información, ya, por ejemplo, no se va a hacer lo que se hizo en el pasado gobierno, y que conste, que hablo de esto porque... Me lo preguntas, y porque hay quienes no entienden, y por eso hablo, me cucan. Este, ¿qué hicieron? Sexenio pasado. Cerraron de manera deliberada el aeropuerto de Toluca. Para saturar el actual aeropuerto y justificar lo de la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, para justificar el gran negocio que tenían ya armado. El gran atraco. Entonces, ahora eh, se va a abrir de nuevo como opción Toluca y las líneas aéreas van a tener esa posibilidad. Y ya no se va a autorizar vuelos extras que sigan saturando el actual aeropuerto, para que así se mantenga un buen servicio en el actual aeropuerto y se dé opciones para incrementar la atención a pasajeros en Toluca. En tanto está Santa Lucía. Se tiene que ir también aceptando poco a poco, porque es un proceso, de que no puede haber un interés Particular, por legítimo que sea, por encima del interés nacional. Antes los intereses de grupos eran los que se imponían, ahora ya no es así por poderosos que sean, es el interés general, es el interés de la nación lo que prevalece. Esto se entendió, por ejemplo, en el caso de los gasoductos, y se llegó a un arreglo, porque las empresas... aceptaron ese principio de que lo más importante es el interés de la nación, de todos los mexicanos, no es el interés de un grupo. Es lo mismo que puede pasar en el caso de las líneas aéreas, pero poco a poco y con el diálogo. Se tiene que ir entendiendo. En ese sentido, presidente, cada cuando piensa tener un informe sobre el avance de las obras de Santa Lucía, digo, es un es un proyecto que marcó su ha marcado su gobierno. Sí, cada eh, 15 días, cada mes vamos a estar informando. Igual a través de video. Sí, sí, todo el avance, todo el avance, cómo. Este, vamos a estar informando eh, también de la construcción de la refinería, que por ejemplo salieron unas notas hoy de que ayer o antier se inundó el terreno. Pues sí, es que se está este, haciendo el relleno del terreno. Es una empresa holandesa la que está llevando a cabo el trabajo del relleno del terreno. Y este, pues eh, es tierra, arena y agua. Y si llueve, pues todavía eh, le falta altura. Están en proceso, falta también la compactación del de terreno, pero se va avanzando bastante.